Amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo la review de esta brazaleta inteligente que tiene por nombre QW18. Así que ya empezamos. Las características de este brazalete es que de lado a lado, sí, de correa a correa, mide 26 centímetros. El frontal de esta pantalla es de 2 centímetros, mientras que el grosor es de 1 centímetro. Sí, la pantalla es de 0,96 pulgadas y es IPS. Se dice que también es resistente al agua con IP68. Para poder utilizarlo necesitamos Bluetooth 4.0 para arriba y también necesitamos Android desde la versión 4.0 para arriba. Si eres de iOS, necesitas de la versión iOS 8.0 o superior. La resolución de la pantalla es de 80 por 160 y tiene una batería de litio. Aproximadamente el tiempo de carga es de 2 horas y según el fabricante nos dice que duras 15 días en tiempo de reposo. Además, la batería es de 90 miliamperios y a pesar de solo ser 90 miliamperios, déjenme decirles que dura buen tiempo, dura buen tiempo. Para utilizar este brazalete necesitas la aplicación Fundo. Y empezamos con brazalete en mano. Para despertar el brazalete solamente podemos girar la muñeca y el brazalete despierta automáticamente. No es tan preciso en algunas veces, pero funciona decentemente. También podemos hacerlo solo topando el botón del centro y ahí despierta. Sí, tenemos aquí la hora, los minutos, también está la fecha, la temperatura, siempre y cuando esté conectado con el móvil. ¿Qué menú es que me presenta este brazalete? Bueno, después de la pantalla principal tengo yo el contador de pasos, también está el GPS que funciona con el celular, tengo cuántas calorías he quemado durante el día, el modo salud, el contador de sueño, el contador de horas de sueño que no funciona bien, desde ya les digo no funciona bien. También tenemos el menú de deportes, los mensajes que si está sincronizado correctamente con nuestro móvil va a funcionar de modo muy muy bueno, mensajes de texto, WhatsApp, Messenger, Instagram, cualquier. Y también tiene aquí la opción que me dice más. Sí, entonces yo sigo y ya me sale al menú principal. Ok, ¿qué funciones es que yo puedo tener con este brazalete? Bueno, dentro del contador de pasos no puedo hacer absolutamente nada. En el GPS tampoco puedo hacer nada. En las calorías tampoco, solo puedo revisarlas desde el móvil. Pero aquí en salud tiene el lector del ritmo cardíaco que cuando yo lo presiono va a tomar un tiempo para leer mi corazón. Como ustedes pueden ver, ahí ya está leyendo. Desde mi punto de vista funciona bastante bien. Esto no reemplaza a un médico, sin embargo funciona correctamente, ¿sí? En esos momentos mis latidos del corazón son de 80 beats por minuto, lo cual es bastante bueno. Y dentro de 60 y 99 los latidos cardíacos es correctamente, así que está bien. Luego vamos a medir también la presión. La presión es de 108 sobre 73. Creo que también es bueno, no sé, pueden consultar con un médico. Y tiene una tercera opción en salud que me permite ver el oxígeno en la sangre. Esta función sí toma un poco más de tiempo, pero vamos a ver qué resultado nos da. Y ahí está el resultado. El resultado me ha dado de 98%, ¿sí? Entre 95 y 99 es correcto, así que estoy en 98, eso significa que está bien. Ok, nos quedamos en el menú de salud. A ver, vamos a ver qué más nos da. Sí, lo topo. Las horas de sueño, que no es bueno, ya les dije anteriormente. Y deportes. Con esta pulsera también podemos practicar algunos deportes. Para entrar a deportes solamente vamos a mantener presionado y nos da las opciones de deporte. Caminar, correr, ciclismo, baloncesto, natación, ¿sí? Cuenta con IP68, puedo sumergirlo en el agua, tenis de mesa, bádminton, escalada, fútbol y eso sería todo, ¿sí? En los deportes. Toda esa cantidad de deportes nosotros podemos practicar y el brazalete nos puede medir el ritmo cardíaco, las calorías quemadas y los pasos dados. Y es bastante interesante todo lo que tiene. A ver, vamos a ver qué más tiene después de deportes, qué es lo que sigue deportes. Aquí puedo leer yo los mensajes, puedo ingresar y dentro de esto yo puedo ver los mensajes que me han enviado, ¿sí? Ok, voy a salir y luego voy a ir a más. En más, ¿qué es lo que yo encuentro? A ver, voy a ingresar acerca de, aquí puedo entrar y me va a salir los datos del brazalete, ¿sí? Entonces me salgo de acerca de el código QR. Con esto de acá puedo vincularlo el dispositivo de manera fácil. Luego para reiniciar el reloj y para apagar el reloj. Y eso sería todo, ¿sí? Eso sería todo lo que tiene este reloj.
Hay más funciones que me permite ya con la aplicación en mano. Así que la aplicación que deben de descargar tiene por nombre Fundo. Con la aplicación instalada en el celular yo también puedo encontrar más funciones del brazalete. Por ejemplo, entro así a la aplicación, tiene por nombre Fundo. Y me sale aquí donde la parte inferior donde dice yo, mis datos, Fer. Los pasos que he dado, las calorías que he quemado, cuánto he recorrido de distancias, etcétera. Sí, tengo un menú bastante importante donde dice Fer, yo lo puedo cambiar de nombre. Si sí, yo acá he puesto datos solamente para mostrarles a ustedes, no son mis datos verdaderos. Pero aquí puedo poner el género, ¿sí? Masculino o femenino. Puedo poner mi altura, mi peso, el cumpleaños, para tener informes mejores acerca del programa. Si dentro de análisis me va a mostrar cuadros de cuánto es que he caminado, corrido, qué deportes he practicado, e incluso las horas de sueño que tengo. Ese es el menú principal, ¿sí? El menú principal de fondo. También me muestra datos estadísticos. Dentro de informe, de la misma manera. Aquí en más, yo puedo encontrar más funciones para el brazalete, ¿sí? Pero debo de tener el Bluetooth activo y conectarlo de esta manera, ¿sí? Empuje de la aplicación me permite darle todos los permisos, ¿sí? Aquí voy a buscar dónde está la aplicación llamada Fundo. Aquí me dice no, sin embargo, yo le voy a dar los permisos para poder leer todos los mensajes en el brazalete, ¿sí? Entonces ya he dado los permisos, ahora solamente retrocedo. Chicos, una cosa que deben de hacer es, lo voy a hacer yo junto con ustedes, vamos a ir aquí a las aplicaciones y vamos a buscar fondos, ¿sí? Vamos a buscar fondo. Una vez encontramos, solamente ingresamos y en los permisos, ¿sí? Le vamos a dar todos los permisos, ¿sí? Todos los permisos para que nos puedan llegar todos los mensajes, para que nos puedan llegar todas las notificaciones al brazalete. Si tú no quieres tener las notificaciones, pues entonces no le das los permisos de la cámara. ¿Por qué? Porque incluso yo puedo dejar el móvil parado y con la cámara activa y puedo tomar la foto directamente desde el brazalete. Sí, es una función bastante interesante, pero bueno, vamos a ver las funciones que nos da. Estamos aquí en empuje de la aplicación, luego la notificación de llamadas, si yo quiero que me llegue o no. En el brazalete podré ver, solamente ver quién me está llamando. Notificaciones de mensajes de texto, detección del ritmo cardíaco. Aquí yo puedo programar para que el reloj me esté monitoreando mi corazón cada 10 minutos o de qué hora a qué hora. Puedo tomar una foto. Entonces ahí está la cámara y aquí en el brazalete me sale la función de tomar la foto. ¿Sí? Yo voy a tomar la foto solamente desde aquí y como ustedes ven, se tomó la foto sin presionar el celular, solamente con el brazalete. ¿Sí? Entonces le doy hacia atrás, puedo buscar el dispositivo y me empieza a vibrar para yo poder encontrarlo. Entonces también tengo recordatorios, por ejemplo, yo puedo poner una alarma y poner cada cuánto y alguna nota también. Luego tengo que me recuerde el agua potable, cada cuánto tiempo yo debo tomar agua, el modo recordatorio, el despertador. Levanta una mano, aquí me voy a detener unos segundos. En levanta una mano es para que cada vez que yo alzo la mano, el brazalete se despierte automáticamente. Chicos, si yo desactivo esta función, ¿sí? Ahí está desactivada. Si yo desactivo esta función, cuando yo alzo la mano, ya no va a prender. Sin embargo, la batería me va a durar más. Con el modo levanta la mano activo, la batería me dura aproximadamente 3 días y medio, ¿sí? 3 días y medio sin cargar. Con una sola carga me va a durar 3 días y medio. Sin embargo, si yo le desactivo esta función, me va a durar 7 o hasta 8 días, ¿sí? Yo creo que no es tan útil tener activo el levanta la mano, porque hay veces en que yo alzo la mano sin querer y el brazalete se va a estar prendiendo por las puras. Sin embargo, si yo dejo esta función desactivada, el brazalete me va a durar hasta 7 u 8 días sin necesidad de cargarlo una vez más, ¿sí? Solo con una carga me va a durar 8 días. Ok, entonces ahora en el modo no molestar y también puedo tener actualizaciones. Y si yo entro a actualizaciones, yo voy a poder actualizar el dispositivo. En esos momentos me sale que no, porque yo estoy con el modo avión activo y no puedo encontrar actualizaciones. Pero sí, yo puedo actualizar el brazalete desde la aplicación del móvil. Luego entro al el establecimiento de unidades. Sí, yo quiero métrico. En mi país no medimos por pulgadas, sino por metros. Y no utilizo el Fahrenheit, sino el grado Celsius, ¿sí? Ya estableciendo estas unidades, yo puedo utilizar con total normalidad el brazalete y también la aplicación del móvil.
¿Qué calificación le puedo dar yo a este brazalete? Bueno, déjenme decirles que cuando yo lo llevo puesto ni siquiera lo noto, ¿sí? He dormido varias veces con el brazalete y no me ha fastidiado en nada. He estado todo el día y no me ha fastidiado en nada. No practico natación, sin embargo, me he duchado incluso con el brazalete y ha seguido funcionando con total normalidad. Así que yo le doy un buen puntaje. La pantalla no se ve bien durante el día, ¿sí? Ese es el único handicap que tiene, que la pantalla en el día no se ve bien. Por lo demás funciona bastante bien, lee el corazón bastante bien, la presión, el oxígeno en la sangre y por el precio que tiene, pues vale bastante obtenerlo. ¿Quieres saber cuánto cuesta? Bueno, ahí en la descripción o en el primer comentario te dejo un enlace directo para una página para que puedas ver el precio y si gusta lo puedes comprar.